No. A todos, soy Javi, también conocido como Atlas, y estamos ante otro mazo de Caballero de la Muerte. ¿A quién le toca ahora? Le toca a Garrosh, mazo de Guerrero. Es el mazo de Guerrero Caballero de la Muerte de control, ¿vale? Está en Hearthstone, está muy bien valorado. Yo he hecho una pequeña variación por lo que me estoy encontrando, ¿ok? Y por cómo es el mazo. Vamos a ver cómo es el mazo y lo que yo he cambiado. Tenemos a dormir con los... a dormir con los peces... un ejecutar, un embate, un forja de armas para coger armas, dos forjadores de la armadura, dos hachas de guerra ígnea, dos acólites del dolor, dos necrófagos devastadores, dos rabiosos dementes, un trepador de alquitrán. Estamos viendo bastantes criaturas que se benefician de un punto de daño a todos y cosas así. Tenemos filo sangriento, que hace lo que acabo de decir, para empezar y para salir, ¿vale? Un valiente, dos valientes pezuñas de sangre, perdón, dos camorras, dos forjadores callejeras, un haste husmeador, esto lo he puesto yo, ¿vale? Quité un embate, tenía dos embates, yo le he quitado uno y le he puesto a haste husmeador. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos costes unos, ¿vale? Y muchos mazos enemigos lo tendrán. Tendrán muchos hechizos de coste uno, o muchos, o algunos. Y si nos encontramos contra Jade, pues GG well played. Una pesadilla, o sea, que es un bichajo 5-5 que otorga más 4 y provocar por 7 más. Y encima un dorado guapísimo, la montura más guapa ahí de los no muertos en su época. Luego sacan mil monturas. Un drago primordial, el rey exánime, por supuesto, y en dorado. Un gromas, y aquí tenemos al señor de la plaga, Garrosh. Es un mazo que se beneficia mucho de filo tormenta, con a dormir con los peces, con las criaturas, etc. Pero aparte, el arma agonía de sombras, que se la hacha 4-3, da a los adyacentes, es decir, golpeas a un esbirro enemigo, le da a los de al lado. Tenéis que tener un poco de cuidado a quién golpea, es decir, que no os pase, que a mí me ha pasado una vez, golpear al que tiene más ataque porque lo das como prioritario y luego matas al lado. Le dices, hostia, golpeo al de al lado que tiene menos ataque y mato al tocho. Cosas de estas, ¿no? Hay que ir con un poco de cuidado. ¡Let's do this shit! ¡Sacerdote! Tengo un poco de miedo, papo, ¿eh? Tengo un poquito de miedo contra los sacerdotes. Ok, vamos a quitar a Gromash. Tómate tu tiempo, tranquilo. Tranquilo, hombre. Yo puedo perder el mío. No te preocupes. ¡Oh! Uf, los dos camorras ya desde el principio. No puede ser, tío. Me ha tocado uno de estos que cada turno estarán haciendo, masturbándose, tíos, y luego jugando, haciendo la partida. Ojalá salga la cuerda, ¿eh? Es que ojalá. Que haya pasado algo y no puedas jugar. ¿Me vas de este palo, tío? Pues ojalá pase eso. Os voy a invocar al volcán para que pase. Jódete. Me haces esperar en la elección de cartas y en el primer turno. No le des a jugar si tienes que hacer otra cosa. No le des. No le des directamente a buscar partida. Ah, ahora sí que estás. Un error, ¿no? No te preocupes, mira. Ya tenemos al señor de la plaga, Garrosh. Viene duro, ya aviso, ¿eh? Le has hecho esperar, tío. Yo ya no sé qué puede pasarte, pero... Le has jodido, tío. A tope. Me vuelvo a hacer esperar hasta el infinito. Este se merece perder. Además, ha venido como a lo mejor ha hecho algo y se ha ido otra vez, ¿no? ¡Vaya! Es su nombre. ¡Vamos! ¡Actúa! Eso es todo lo que tienes que hacer, tío. Vamos a robar dos armas. Oh, ¡despierta el dolor! Vale, luego haremos un filo sangriento porque nos beneficiamos un huevo ahora de hacer un punto de daño a todos. Así que luego lo haremos. Luego puede ser dentro de 5 segundos como dentro de un año, dependiendo un poco del oponente, de lo que quiera, ¿no? Ya vemos que... Sí. ¡Oh! ¡Cuidado, eh! No hace nada en ningún momento. ¿Cuántas cartas tiene, tío? Tiene 9. Pues ya tienes que hacer algo el siguiente turno, my friend.
tenemos un, ahí un poquito de armadura. Y robamos carta, perfecto. ¡Despierta, Idolor! Y ya buscamos el segundo golpe para volver a hacerlo, volver a ganar armadura, robar carta y ya equipar el otro arma. Esta jungla oculta mucho. Ok. Uf, rabioso demente. Uf, es jugársela, ¿eh? Pero como no tenga para matarlo, será la puta risa. A ver. Ok, stop, stop. Easy, man. Hacerlo. Okay, nice. Vale, perfecto. Ya tenemos a Haste. Me equipo el arma siguiente. Vamos a matarlo con este y con uno de los de armadura. Fuck me. No, lo podrá matar seguro, ¿eh? Al ataque. Al ataque. Lo podrá matar seguro. A ver. Ok, ok. Lo podrá matar. Tiene muchas cartas. Y si no lo mata, le voy a crujir el rostro. Pero espera, podrá matarlo seguro. Sí, sí. Ah, no. Tiene que poder matarlo, tío. Poción de fuego de dragón. Muy bien. Te ha costado poco, ¿eh? Mira, no sé si tienes hechizos de coste 1 por ahí, pero vamos a verlo. Yo, hambre. Yo, hambre. Una poción de la locura y una pala de poder escudo. Está guay. La carita. Mira cómo se lo lee, ¿eh? El asesino de Hades. Cuidado con él. Fuera de mi jungla. Aleluya. Por fin. Gazakus, miedo me da. Ok, ya tenemos mucha armadura puesta, así que voy a ir un poco a saco ya. Me voy a destruir el arma, me da igual. Y vamos a hacer ya Señor de la Plaga Garros. Quemaré este mundo y reinaré sobre sus cenizas. ¡Transformaos! Entonces, golpetazo aquí de arma. Mira, pum. ¡Nice! ¡Nice! Reinaré sobre las cenizas. Hostias. Un poco mal puesto. ¡Uff, my friend! Vaya bichajo, loco. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Uf, pero puede que muera, ¿eh? Que muera el 5-5. Please, sir. Es muy fuerte su habilidad. ¡No! Da igual, da igual, da igual. Da igual, dejémoslo así. No ha pasado nada. Y me lo vuelve a poner. Es ridículo. Ah. Hostias, no le ha salido el town, ¿eh? Llega a ser el town y me cago en los muertos, tío. Vamos a golpear aquí, por ejemplo. Entonces, voy a hacer esto y voy a hacer mi poder de héroe. Lo dejaremos así. Tenemos 10 de daño, 14. Lo dejaríamos muy tocado. Por favor, por favor. No me bajes otras cosas muy raras. Que quiero matarte. Quiero destruirte. Por todo lo que me has hecho esperar, sobre todo. Hostia, estoy con... Rey Exane, vale, vale. No problem. Ningún problema, ningún problema. Bueno, ningún problema saber qué carta le ha dado, eso es importante. Pero tenemos cosillas como el ejecutar. Dentro que cabe. Y de paso bajo un bichito. Que sería ese. ¡Oh! ¡Wow! ¡Guay! Ya he visto que iba muy rápido con la carta para destruírselo. ¡Nice! ¡Nice! Míralo, míralo, qué guapo. ¡Go! Hay que decir igualmente, no sé cómo acabarán estas partidas que estoy haciendo, pero no es un mazo súper competitivo, ya os lo digo. Estoy haciendo lo de Caballeros de la Muerte. Está bien el mazo, pero te enfrentas a algunos
Que he notado que me he quedado corto, me he quedado corto. Es de control, parece más tempo en todo caso, pero te quedas corto según a qué mazo te enfrentes. Por ejemplo, un brujo de demonios que invoca con Krul y luego con la transformación a caer de la muerte. O un Hades si no tienes el bicho que destruye los hechizos de coste 1. Algunos mazos que son tan a largo plazo que incluso este se queda corto, ¿eh? Yo ya aviso. Yo ya aviso. Y quien avisa no es traidor. Me quedo de monto con el necrófago y forja de almas, así ya robamos. Una forjadora, ok. Sigo buscando algún secreto de este tablero y es que no hay. No hay, si no hay me decepciona. Tenemos esto. Vale, por ejemplo, este es el casco del Reixanime o algo así. Hay que mantener el botón y se reconstruye, entonces puedes volver a darle. ¡Pam! Este es el Murloc. Uy, te recongelo. ¡Pam! Nos dejaremos con el Lich King aquí, el Rey Xan. ¿Es de tokens? Fuck me, bitch. Tokens me da miedo, ¿eh? Vamos a robar ya las armas. Aceleramos un poquillo el mazo. ¡Listo! Filos sangrientos. A lo guapo es que tenemos ya, pues, por ejemplo, el necrófago. Vamos a quitar escudo de vinos, tocamos un poquillo ahí. ¿Veis? Ya me está tocando los cojones, tío. Ya me está tocando los cojones. Vamos a hacer esto. Tenemos que ir muy a saco con las áreas. Si me apresura mucho, al turno 5 hago camorra. ¿Ves? Es que me está tomando los cojones. Voy a poner el town y luego camorra, porque el tío me va a ir a muerte. Hay que hacer esto, tíos. Algo así, ¿no? Como que le doy un poco también, ¿no? Como, ¡cuidado! Estoy intentando atravesar tus defensas, pero haré camorra. Si me bajan muchos bichos ahora, camorra. ¿Flagelo? No me digas, tío. Fuck. ¿En serio, tío? ¿Flagelo ya gastado? Ridículo. Pues no haré... No haré camorra, ¿qué coño, tío? No estoy tan mal. O sea, estoy mal. Pero lo entro que cabe... ¿Dónde lo que cabe? No estoy tan mal, ¿eh? Es recuperable. Tengo 15 de vida, me puedo hacer 2. No tiene bichos en mesa. Tengo camorra aún. Tengo forjadora de almas. Está guay. Puedo hacer incluso estos 2. Fuck me, bitch. Vamos a hacer camorra. Druida tokens, tío. Fuck it. Me lo voy a gastar. No me lo gasto, tíos. No me gasto ese punto de daño a todos aún. Me llega a hacer algo parecido otra vez. Y al menos haría golpe y a dormir con los peces. Mira, ¿ves? Se lo está bajando todo. Ey, de puta madre. De puta madre, tío. Veneno, de puta. Muy bien. No problem. Más, bájame más bichos, por favor. Es que me encanta, tío. Es que voy a hacer a dormir con los peces y mataré a mis propias forjadoras, así que de momento no lo haré. Primero haré esto ya. Y empezamos bajando ya a las forjadoras. Mi idea es hacer un comeback a través de... ¿Ves? Ya el tío se ha quedado sin fuelle, ha dicho, hostia, bajo 1000 tokens. Intento matarlo, no puedo. Y contra un mazo de guerrero que tiene tema de armadura, tiene áreas de un punto de daño, etcétera, pues, y a dormir con los peces, pues no puedes conmigo, tío. ¡Druida! Otro druida. No sé si era el mismo Garenalof, yo creo que no. Con suerte será un Jade y le daré por culo con mi Geist. ¡Victoria o muerte! Hostia, el Reixanime es muy tentador siempre tenerlo en primera mano. Es que baja y controla la mesa. Pero así, esto me gusta mucho también. Forjadora, hacha, rabioso, valiente. Me va a decir rabioso de mente, no sé por qué. 2 filos sangrientos ya, madre mía. Pues voy a ir un poco a saco. Sí. Por miedo de que sea otra vez tokens. Entonces ya tengo un 1-4 aquí. Y el hacha. No creo que sea tokens. Le habría hecho algo. ¡Wow! Vas con esas, tío. Vas con esas. ¡Al ataque!
momento hago esto. Bueno, sí, vamos a dejarlo ya uno. Para que la forjadora le dé el golpecito luego. Y ya está, no problem, no problem. Wow, no le gusta, ¿eh? No le gusta. Bueno, me va dando armadura. Vamos a dejar al acólito. De puta madre, se ha entrado cual estrella de cine en un momento como este. Aunque aún no identifico este mazo. Ahora, claro, llevamos tan pocos días de expansión que los mazos, no sé cuáles son. Me ha bajado el druida nuevo. Supongo que lleva un druida caballero de la muerte. Eso seguro, eso es segurísimo, vamos. Voy a dejar a este momento. Con los druidas lo que me gusta es que puedo bajar bichos a muerte. ¿Por qué? Porque sé que no hay un fogonazo, que no hay algo de esto, tío. Si quiero hacer flagelos, adelante, tío. Pero sé que no hay algo muy gordo que me limpie la mesa. Peste contagiosa hace ya. Hostia, pero no te sale muy bien el tema, ¿eh? No te sale bien hacer esto ahora. Vamos a matar uno de estos. Vamos a tradear con este, simplemente para robar una carta, porque nos viene de puta madre. Hostia, voy a bajar a este también. Es que me lo ha dejado huevo para tradear con el acólito, robar... No sé, no he entendido muy bien su jugada. Gastarse 5 manás por 2-1-5 con Town, pero claro, el problema es que sabe a qué se enfrenta. Sabe que no soy tokens, que no soy agro, y esa carta le es bastante inútil. Es lo que decíamos en el análisis de cartas, es que esta carta, esta de aquí... Si no te enfrentas... Contra agro eres dios. Pero contra un mazo como el mío o otros de control más heavy, es que me bajas 2-1-5 tan por 5 manás. Y ya te los he pulverizado. Es que... My friend. My friend. Yo. ¿Qué hacer? ¿No? De acuerdo, amigo. De acuerdo. De acuerdo, amigo. ¿No? Ya has desistido. No me hagas esto, ¿eh? No me hagas esto. Oh. Me voy a tradear con este ya. Quiero bajar el haste, por si acaso. A ver qué cartas tiene de coste 1. Tengo curiosidad. Ah, los marcas de loto. O sea, sí que había tokens. Porque si tiene marca del loto... Era de tokens, ¿no? No sé. Tiene dos marcas del loto. Oye... No es el puto mejor mazo. No es el puto mejor mazo este guerrero. No es tier 1, yo creo. Pero me estoy enfrentando a enemigos que me están decepcionando. Espero que os haya gustado el vídeo y el mazo. La verdad que no es nada del otro mundo, pero en cuanto a Caballero de la Muerte Garrosh, es un poco lo que de momento es bastante óptimo dentro de lo que cabe, ¿no? Va muy bien contra mazos agro y midrange. Va muy bien. Contra mazos ya control también puedes hacer. Lo que pasa que contra muy muy control, que más o menos van haciendo y tú no le matas rápido o le dejas muy hecho polvo, siempre pueden, a late late game, no puedes mantenerles el ritmo, ¿vale? Eso es lo que yo he notado con este mazo. Habéis visto unas partidas un poco decepcionantes dentro de lo que cabe, porque nos hemos enfrentado a mazos que justamente contra nosotros poco han podido hacer. Quizás salvo la primera partida. Pero ya os digo, no es un super mazo. Por ejemplo, el de Thralwyn, ¿sabes? Ese sí que puede dar caña contra cualquier mazo, porque vas evolucionando y pam, pam, pam. Pero este, si te enfrentas, lo que he dicho, porque me ha pasado, ¿eh? Enfrentarme a un Gul'dan caído de la muerte, un sacerdote caído de la muerte, mazos que son super control, tío, que son para late, late game, para muy larga, a largo plazo la partida, y que no he podido mantener el ritmo que ellos me hacían, ¿no? Pero aún así el mazo está guapo, probadlo. A mí me ha molado. No es mi favorito, pero está chulo, y quería subiros algo diferente porque veo que todo el mundo está subiendo mazos. Y del Garrosh aún no había visto gran cosilla. Pues digo, pues mira, ya les subo este mazo que no está nada mal. Y al que le guste Garrosh o tenga el Caballero de la Muerte de Garrosh, pues que pueda hacerse un mazo de esto. Y está guapo, os recomiendo echar unas partidas. Y no es malo, lo que pasa que va mejor contra unos mazos que contra otros, pero bueno. Like si os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribiros y nos vemos en otro video streaming. Bye, bye. Pronto todos servirán al Rey Exánime. Oh, this you crazy mother...